Muy buenos días, ¿cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, en este mediodía caluroso desde la Plaza San Martín en directo, estamos compartiendo este momento de reflexión. Momento que la palabra de Dios nos ilumina, momento en que le pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros, un momento de pausa antes de sentarnos a la mesa para compartir la palabra de Dios, ¿no? Miren lo que quería compartir con ustedes en este día de la palabra de Dios, ¿no? Si esa exigencia del amor, la exigencia del amor que tiene para poder superar las diferencias, para poder superar lo que decimos, llamamos hoy modernamente la grieta, es solamente con la exigencia del amor. ¿Y cuál es la exigencia del amor? La exigencia del amor es tener otra mirada diferente de cómo solemos tener nosotros, esa mirada violenta, impulsiva, opinamos sobre todo, hablamos sobre todo y no conocemos sobre nada. Y lo que nos dice el amor, lo que nos dice la exigencia del amor, cuando somos responsables y coherentes, es que debemos respirar antes de contestar y tener otra virtud cardinal que se llama la prudencia. Ser prudente cuando abrimos la boca. Ser prudente porque sabemos que las palabras son como las plumas que después uno no las puede recoger más y se las lleva el viento, como este viento que es en este momento aquí en la Plaza San Martín. Miren lo que nos dice, lo que nos dice la palabra de Dios. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, dice San Pablo, los que están animados por el Espíritu de Dios, corríjanlo con dulzura. Miren, ¿no? Lo que nos dice San Pablo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, si nosotros somos capaces de ver el error, no largarlo a boca de jarro, hablar por boca de ganso, como se dice, sin saber nada, acusar, hablar, decir. No, sino que dice, primero hay que corregirlo con dulzura. Corregirlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado, piensa que también tú te puedes equivocar, que puedes cometer algún error y te gustaría cómo te trataran. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayudarnos mutuamente a llevar las cargas para cumplir la ley del Señor. Por lo tanto, la corrección, los comentarios que nosotros hacemos, primero tenemos que estar seguros. Después, si el otro se equivocó, tratarlo con dulzura. Es una cosa diferente, una mirada diferente, lo que dice San Pablo. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga partícipe a todos los bienes que lo instruyen. Aquel que recibe la palabra, que la comparta con todos, que no se la guarde solo. Esa es la exigencia del amor. Es no guardarnos nada en nuestro corazón, en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor en este mediodía para que nosotros vivamos esa exigencia del amor con el hermano, con el prójimo, con el otro. Y si los otros se equivocan, hacerle la corrección, pero no de una manera mala, de una manera diferente, sino con dulzura, es la palabra que usa San Pablo, nuestro patrono, con dulzura. Que esta carta a los Gálatas, una comunidad difícil para Pablo, nos ayude también a nosotros a encontrar ese camino de la verdad, el camino del amor, el camino de la vida, que es Cristo, ¿no? Que nos ayude. Porque todos nosotros hablamos de lo que sucede en nuestra sociedad, todos nosotros hablamos de lo que nos pasa a nosotros, de los males que hay, de la corrupción que hay, de la violencia que hay, pero seguimos, nosotros tenemos que ir cambiando, cada uno de nosotros tenemos que ir cambiando, con esa dulzura que nos dice San Pablo para corregirnos mutuamente. Muy bien. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves. Pero además, quería invitarlos para esto. Este fin de semana vamos a tener en la parroquia San Pablo los tres últimos grupos de confirmación, el sábado y el domingo. El sábado a las 19, domingo a las 10:30 y a las 19 tenemos los grupos de confirmación. El lunes 1 y 2 de noviembre son la fiesta de la celebración de la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, ¿no? Recordar el camino al cielo que nos habla el Señor en esa exigencia del amor y después rezar por todos nuestros seres queridos, por los difuntos. Así que el lunes y el martes en la parroquia San Pablo tendremos la misa de todos los santos y de los fieles difuntos el día 2. El miércoles 3 de noviembre los invitamos para la segunda charla sobre la familia, sobre el amor en familia, a las 20 horas en la Casa del Pueblo de Dios. Muchas gracias, hasta el próximo jueves si Dios quiere. Que Dios lo bendiga.